Pues para mí es entrañable y divertido hablar de Courchevel, ¿no? Me remonta a mi infancia, cuando de pronto estás en la televisión, en aquella televisión única, y oye, papá, mamá, mira, en el programa de Íñigo, de José María Íñigo, está un señor que dice que se gana la vida silbando. Yo tenía un programa que se llamaba Lo mejor del barrio y era de artistas novelas. Y allí se presentó un chico jovencito con su guitarra que por primera vez se asomaba a un micrófono y que se llamaba Curro y que silbaba de maravilla. Sorprendió a propios y extraños porque no había en España, y sigue sin haberlo, un artista con ese sentido musical que siempre le ha acompañado, es innato en Curro, y que silbara y cantara con su guitarra. Silba muy bien, una técnica que yo me quedo asombrado, porque silba con los dientes, muy raro, yo no sé cómo lo hace, pero genial. Se ganaba la vida mejor que los otros, era listo, era un hombre preparado y era un hombre que cantaba bien, lo cierto es que se manejaba estupendamente con su voz. Muy bien. Maestro, maestro.